Buenas tardes, estamos otra vez en Artefacto, revista de cultura y arte. Estamos empezando la semana, hoy es martes, estamos en vivo y estamos en el programa número 8, si no mal recuerdo, 8 o no, cuarto programa. Yo ya perdí la cuenta, Mario, pero El chiste es de que importa poco este que cómo vamos me al ve. mes. Bueno, empezamos y estamos muy contentos porque tenemos invitados de lujo. Ahora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mario, buenas tardes. Sí, la verdad es que el día de hoy a poner muy, muy guapos porque tenemos muchos regalos, invitados que nos van a estar leyendo su obra. Entonces, vamos, prometemos un programa muy, muy interesante. Así es. Y bueno, a mi lado tengo a Andrea Alvarado López. Buenas tardes. Buenas tardes. Ella se dedica a la venta y compra, que según tengo entendido, de libros, ¿verdad? Usados, y Así tiene es. varias tienditas. Sí, tres ¿Sí? librerías aquí en esa. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco todo este desarrollo. ¿Qué Muy más interesante tenemos? lo de las librerías de viejo porque es todo otro Es otro concepto que mundo, hay ¿eh? para poder acercarse también a la lectura y tener posibilidades de acceder a libros que a veces no los encuentras ya por las ediciones, a veces encuentras maravillas en los libros de viejo. Y además por lo que estábamos hablando en el trayecto, ¿no? O sea, yo nosotros que somos Amazon.com, bueno, en mi caso, yo decía, no se trata de hacer más libros, sino rescatar los que ya están hechos también, rolarlos, Claro, sí. rescatarlos y llevarlos a otros puntos. Pero ¿quién más tenemos ahora? También tenemos como invitados el día de hoy a Israel Rojas, escritor de poesía, cuento y lo que se acumule y lo que se pueda. Recetas médicas. Recetas también. Bueno, ahí sí necesitan. Y a Diego Velázquez, que eres el director general de la editorial El Viaje y el Camino. Así es, así es. Qué gusto También tenerlos aquí. también escribimos y Y viene sacamos desempacado de la FIL de Guadalajara, ¿no? También, Sí, también estuvimos sí. ahí en la Ahí FIL está. presentando Les digo, o sea, la es novela. de lujo, es de lujo. Al lado de Sasha Gray. Al lado de Sasha Gray. Dicen muchos, ¿quién es ella? Ah, pues es una, Yo sí la conozco. sí, está en todo, o sea, es lo que me gusta, que está en todo. Pues vamos a empezar. El tema sería letras y más letras, ¿qué te parece? Letras y más letras, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. ¿Tienes algo más? Vamos a corte, ¿qué hacemos? No, empezamos, vamos a entrar de lleno a la plática para no desconcentrarnos. Perdón. Más todavía. Bueno, librería Alebrije. ¿Dónde Así está? es. ¿Qué hace? Está ubicada en esa, en Cuarta Avenida, esquina Juan Colorado, y como referencia a 2 cuadras de Plaza Nesa, donde está Chedraui y los Cinépolis. Y pues efectivamente nos dedicamos a rescatar libros, ¿no? Podemos tener primeras ediciones, ediciones argentinas, españolas, chilenas, que ya no se editan, o libros incluso de línea, ¿no? Que continúan en vigencia en las editoriales, pero siempre procurando un costo más o menos a la mitad del que tienen en línea las librerías de libro nuevo. Y pues también, como decía hace ratito la señorita Aura, se echa un clavado uno en la librería y de repente surgen cosas que hasta uno mismo que está ahí trabajando, ¿no? De repente mira este libro y se emociona uno y yo tengo de repente mi alterón de que terminando de leer el que estoy leyendo sigue no, no, mejor el que viene Y decimos porque que nunca nunca acaba uno. leímos, nunca leemos. Nunca acaba uno de Así tantas es. cosas que se encuentran. Entonces pues estamos a sus órdenes, nos dedicamos a pues a circulares, compra-venta de libros y también tenemos algunas ofertas y algunos descuentos por ahí. Sí, decíamos en el trayecto también eso, ¿no? De que ya son varios años los que están trabajando, ya es una librería familiar, ¿se puede Bueno, decir? yo tengo en el negocio de los libros, sí es algo familiar, yo tengo trabajando ya 25 años con los libros. Empezó mi hija y ya de manera independiente tengo como unos 13 años, yo creo. Y con la librería en esa, bueno, son tres, con las La de Alebrije son otras tres. Sí, con Alebrije y otras dos. Y aquí en esa ya tengo 4 años con. La primera que tuve es una librería que se llama La Metáfora, que está en la zona del Castillito, en la avenida Chimalhuacán.
Después tuve la del alebrije, que tiene un año, es muy nueva. Y el castillito, que tiene unos meses apenas, es un bebé, tiene como unos 3 meses, 3, 4 meses. Y lo que yo estaba viendo en la red es que sí, realmente hay cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, me llamó la atención la colección completa de Sermafrón, en donde da el precio así de pastados de piel, edición española, títulos y subtítulos, todas estas cosas, en 2500, y de pronto aparece un señor, dice Juan Arrieta, dice, ¿nos puede dar el 20%? Y le dice, sí, pero me hablas para contactar, para confirmar la compra. ¿Sí, sí, sí se la llevó? Nada más hasta ahí quedamos. Hasta ahí quedamos. Hasta ahí nos quedamos. Pero fíjate, esta obra completa, en piel, Sabina, lo hicimos mucho. La persona que va a una revista buscando las temáticas y los libros que necesita y que requiere, ¿no? Entonces, pues yo no soy muy afecta a leer a Freud, aunque no creo poderme aventar toda la colección, pero y tampoco soy, yo por lo menos, no sé, ahorita que nos digan los invitados, yo no soy como mucho del culto al libro como tal. Me gusta de repente tener algunas rarezas, pero no soy coleccionista en ese sentido. Es que eso, fíjate, que eso es. Tengo mi empastado de tal o cual autores, entonces quizá, y también digo, depende, ¿no? Quizá yo esa cantidad la gastaría, no sé, en la colección de cortar o de alguien. Sin embargo, tengo que reconocer que sí es una ganga. Bueno, pero estamos hablando de un caso, pues yo, hombre, me imagino que esto quiere tener un salario. Si nosotros. Te deja bien parado, ¿no? Claro, sí, por supuesto, te deja bien, ¿no? Sí. Mira, creo que de antemano ir a una librería o dedicarse a la compra y venta de libros es como un perito, ¿no? En literatura, ¿no? Un cierto experto que anda ahí, investigador, ¿no? Que también uno debe tener como esa facilidad y ese gusto por de alguna otra por meterte a ese gran desierto en que está lleno de estos pequeños granos de arena que son los libros, ¿no? Yo tampoco soy tanto del culto del libro como tal, sino precisamente de su contenido, pero la verdad es que sí es una atmósfera muy especial la de la librería, ¿no? O sea, hay muchos cuentos o muchas canciones que están inspiradas precisamente en estos recorridos por la librería, ¿no? Yo creo que independientemente también de lo que inspiren la labor que hace aquí la compañera, parece que es una cosa que se debe ponderar y sí me gustaría que ella ahondara un tanto en las problemáticas de lo que es tener una librería, ¿no? Y yo imagino, en este país siempre se ha escuchado y siempre se escucha, es una cosa que escuchamos diario en el gremio, pues que de esto no se vive, ¿no? Que de esto no se come. Nosotros, por ejemplo, en la hechura de nuestros cuadernillos, en la hechura de nuestro propio material, pues vemos que sí realmente es muy conflictivo, ¿no? Poder colocar esto en librerías o incluso que la gente te lo compre en el aspecto inmediato, ¿no? Ahora, ya de alguna otra manera tener una librería y dedicarte no solamente a la compra y venta, sino también a la restauración de los libros, pues sí es como estos pequeños oasis en un lugar en México donde no existen de plano librerías, ¿no? A menos que no estén catapultadas por las grandes compañías económicas, las grandes vacas sagradas como Gandhi, como el sótano, etcétera, pero que sinceramente pues son los libros, no tienen esta historia del libro usado, ¿no? El libro usado tiene una historia, ya lo manosearon, vienen con algunas rayaduras, ¿no? Tiene su historia, ¿no? Y es más, es clásico y esto es un gesto romántico, ¿no? La gente te agarra y está en una librería, lo abre y lo huele, ¿no? Y entre más viejo, pues precisamente hay un olor bien especial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tampoco es tan imposible vivir de una librería o en la cuestión de los libros, y pues sí me gustaría que la compañera ahondara más en ese sentido de qué tan competitivo puede ser como un negocio, ¿no? ¿Qué tanto realmente es un negocio que puede prosperar? Sí, porque a mí también se me hacía interesante que vinieran a establecer estas librerías. Así de Diego. Teníamos anteriormente por ahí en algunas calles personas que traían como libros o en los tianguis. Ustedes pueden encontrar alguna gente que se dedica
a traer libro de viejo y que o por encargo te traía algún libro. Yo recuerdo que en algún momento así me di mi vuelta por Nesa buscando ciertos libros o viendo a ver qué encontraba. Y no había, no teníamos librerías de viejo como tales. De hecho, no teníamos ni siquiera grandes librerías. Posteriormente, cuando entra el Fondo de Cultura Económica en con la librería Elena Poniatowska, empezaron como a ver más mercado y más campo. Y también me parece interesante, ¿por qué Nesa? Si ya había una trayectoria de como libreros, ¿por qué establecerlas aquí? ¿Y por qué viejo? ¿Y si realmente hay un mercado para poder sostener este tipo de librerías? Me sale con que tengo que responderlas. Como las hubiera hecho, a lo mejor no la hubiera puesto aquí. Precisamente lo que acaba de decir, yo vi en esa que no yo amo los libros, los quiero, me dedico a esto y como dijo el compañero, ¿no? Así es así como que una aguja en el pajar, tanta cosa que pueden encontrar. Entonces, pues con ese espíritu, con ese gusto, con ese amor a los libros, yo viendo que en ese es un lugar grande, es ciudad de San Pedro, ¿no? O sea, los libros, si va al centro, por ejemplo, a comprar nada más libros, ¿no? Muchas cosas. Entonces, ¿por qué no que haya la oportunidad de no tener que trasladarse hasta el centro o hasta no sé dónde? Y hay escuelas, la gente estudia, muchísima gente no nada más estudia aquí en ESA, en la tecnológica o en las prepas, etcétera, en las AYE, sino también estudian en la UAM, en la UNAM, etcétera, ¿no? La gente sale, se mueve, pero que también se me ocurre que también tengan la oportunidad de conseguir, de venir, de encontrar, de buscar y encontrar a quienes aprovechan lo que no hay la opción, ¿no? Entonces dije, pues me voy a aventar. Me parece buscar algunos lugares que me pareciera, ¿no? Estratégicos. Que puede ser estratégicos y sí, sí cuesta trabajo porque la lectura en sí, ¿no? En el país. No somos un país muy lector, bien se sabe. Muchas veces nada más acuden a la librería buscando los títulos que les piden en la escuela, por el semestre, por el bimestre, como estén, y hasta aquí en el resumen, ¿no? Porque quieren evitar el más delgadito que tengas y cosas así. Entonces, pues sí es un reto. Porque si es un reto, bajando el momento que fue la palabra. Yo me pierdo, sin una parte. Yo en esa librería, yo vivo trabajo muy cerca del castillito. Otra ella. Entonces, no ella, otra igual que ella, pero no ella. Pero otra ella. Otra perdida. Sí, otra perdida. Gracias, compañero. Bien, entonces, pero sí. me encanta, es una librería que de verdad pueden encontrar ahí. Se pierden. ¿Sí, ha sido? Sí. Yo de repente me doy mis escapadas. Yo que no es ella. Sí, y ahí en la metáfora te das unos agasajos porque es una librería no muy grande, sin embargo, es muy con un acervo incompleto. Se siente ese olorcito de la biblioteca. No, además te pones a platicar con la persona que está ahí y hasta no le andas echando ahí también. No, pero hablas de los libros, te recomiendan, son muy amables. Pues yo me acuerdo que aquí en ESA, porque estamos hablando de ESA, no existían las librerías como tal, pero había un montón de depósitos donde había